Buenas tardes, bienvenidos a los informativos de Lanzelot Televisión, que tienen también su eco en Lanzelot Radio, la 90.2 FM. Hoy es 5 de julio, viernes, y estos son los titulares destacados del día. Fallece ahogado un bañista tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Playa Blanca, y otro hombre falleció ayer en el interior de su vivienda en Arrecife. Finalmente, el Partido Socialista y Coalición Canaria firmaron ayer jueves el acuerdo de gobierno para el municipio de Aría. Arrecife recupera de nuevo la bandera azul para la playa del Reducto y resuelve la seguridad y vigilancia para este verano. Hoy arranca el cuarto campeonato de España alevín de natación sincronizada en el Hotel Sun Beach Resort de Costa Teguise. En la página de sucesos de las últimas horas hay que destacar el fallecimiento por ahogamiento de un bañista de 77 años de edad en Playa Blanca y la actuación de los bomberos al entrar en una vivienda de Arrecife, donde encontraron también a una persona mayor fallecida. Y el inicio de este verano nos deja dos fallecidos. Por un lado, los bomberos a la tarde de ayer localizaron en el interior de una vivienda en Arrecife el cuerpo sin vida de un hombre mayor. A la llegada del SUC nada pudieron hacer por salvar su vida. Sí, algún familiar que, pues, estaría, que no podía contactar, entonces automáticamente pues, nos llama la policía local y la policía nacional. Nos desplazamos a la zona y ya vimos desde la ventana que la persona estaba inmóvil y cuando vimos estaba inconsciente y no respiraba. Automáticamente nos tuvimos que ir porque teníamos otro servicio, pero bueno, nosotros creemos que ya estaba fallecido en ese momento. El problema es que no sabemos cuánto tiempo lleva fallecido. Otro hombre de 77 años, de nacionalidad francesa, falleció ahogado en el sur de la isla, en Playa Blanca, cerca del faro de Pechiguera, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras disfrutaba de un baño en la playa. Un varón de 77 años y origen francés fue rescatado del mar inconsciente en Playa Blanca. Las personas que se encontraban en la zona comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar que continuó practicando el personal del SUC sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento. En lo que llevamos de año, en Lanzarote se han registrado 6 personas fallecidas por ahogamientos, siendo inferior el dato respecto al año anterior. Una niña de 3 años ha logrado salvar su vida gracias a que su familia, siguiendo las indicaciones del SUC, le practicaron maniobras de reanimación tras sufrir un ahogamiento parcial en una piscina de Puerto del Carmen. En la tarde de ayer, sobre las 7:30, una menor fue rescatada del agua en una piscina de la zona de Puerto Calero, en el municipio de Yaiza. El médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario le prestó a las personas que se encontraban en la zona teleasistencia para que comenzaran a practicarle maniobras de reanimación a la menor, que fueron continuadas por el personal de la ambulancia medicalizada desplazada al lugar y, tras ser estabilizada, fue trasladada al hospital, ya que presentaba síntomas de haber sufrido un ahogamiento incompleto de carácter moderado. La Guardia Civil ha detenido a 3 personas por un robo con armas blancas en un negocio de Puerto del Carmen. El robo tuvo lugar el 13 de mayo en un establecimiento de comida rápida de Mel Saviña. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Los presuntos atracadores habrían accedido a un local de Puerto del Carmen, en concreto un restaurante de comidas rápidas, ocultando sus rostros con pasamontañas, pelucas, con arma blanca e inmovilizando a las trabajadoras que se encontraban en ese momento en el local. Al parecer, una de ellas, las trabajadoras, era cómplice con uno de estos autores del robo, ya que mantenía una relación sentimental. Según datos de la Guardia Civil, se habrían llevado todo lo recaudado ese día en el local, que asciende a unos 1.000 euros. Eso sí, se marcharon sin herir a ninguna de las trabajadoras. A partir de ahí, la Guardia Civil ha hecho la investigación correspondiente y ahora los 3 detenidos han quedado a disposición del correspondiente juzgado en funciones de guardia de la localidad de Arrecife. Coalición Canaria y Partido Socialista han sellado un acuerdo que garantiza la estabilidad en Aría. Se hará a través de una alcaldía compartida que inicia Alfredo Villalba, del PSOE, que durante 2 años tendrá la potestad de liderar la corporación municipal para pasar el relevo a Coalición Canaria en la recta final de este mismo mandato. Se trata, por lo tanto, de un gobierno de concentración. El pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista para gobernar Aría se materializaba ayer así. En el que renunciaba a mi condición de alcalde, no a mi condición de concejal, porque seguiré integrando el grupo de Coalición Canaria,
Y lo siguiente es convocar un pleno que ya está convocado para el martes, día 9, en el que se da conocimiento al mismo de mi renuncia como alcalde. Al día siguiente se convocará un pleno que se celebrará el día 12, el viernes día 12, que será el pleno de proclamación del nuevo alcalde. En este caso será Alfredo Villalba Barreto, del Partido Socialista Obrero Español. Acuña también desmintió que no pueda ser alcalde en la recta final del mandato si renuncia a este cargo ahora. Cualquiera de los 5 concejales de Coalición Canaria puede ser alcalde en cualquier momento de la legislatura. El que se sentará en el sillón de la alcaldía durante los 2 primeros años será el socialista Alfredo Villalba, que dijo con rotundidad que su partido avala esta operación. Sí, rotundamente. El acuerdo ha sido aprobado en Ejecutiva Insular de ayer y en el Comité Insular. Villalba reconoció que inicialmente el acuerdo natural iba a ser con la plataforma municipal de Aría. Pero los desencuentros han sido lo suficientemente poco alentadores para que se haya producido un pacto. Vamos a dejarlo ahí, si les parece, para no entrar en ningún tipo de detalles. No es lo que en estos momentos creo que estemos aquí hablando. Estamos hablando del pacto que se ha producido entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, y que como objetivo fundamental tiene darle estabilidad al grupo de gobierno y al municipio de Aría para sacar adelante todos y cada uno de sus proyectos, que son bastantes. Un nuevo gobierno comienza a caminar en el norte insular. Pedro Sangenes teme que la nueva presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, deje pasar inversiones garantizadas del anterior mandato porque lleven el sello de Coalición Canaria, e insiste en que le ha dejado una primera corporación insular para que se luzca porque está saneada económicamente y organizada orgánicamente. Con un tono bastante moderado pero sin pelos en la lengua, como es habitual, el que ahora se ha convertido en jefe de la oposición en el Cabildo, Pedro Sangenés respondió en Café de Periodistas a algunas de las manifestaciones realizadas por la nueva presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. Tendría que esconder la cabeza bajo el ala, ¿no? Dignidad en la gestión es lo que hicimos con nuestras empresas públicas frente a la etapa más indigna que se ha vivido en tiempos de bonanza. Llámese centro turístico, llámese, usted sabe de nuestro libro, ¿no? Llámese el ciclo integral del agua, llámese Sonsamas, donde se enterraban millones de euros, llámese no invertir nada ni en renovables ni en el cambio de modelo energético. Ahora están muy preocupados por el cambio climático. Obras son amores. Lo mejor que podemos hacer por el cambio climático es invertir en renovables, que es lo que ha hecho el gobierno saliente y lo que no hizo durante décadas el Partido Socialista o tantos planes de cooperación municipal. Eso es dignificar la gestión de lo público. Y puso otro ejemplo de indignidad, que para Sangenés fue la primera visita institucional de la nueva presidenta a la Fundación César Manrique para pedirle disculpas por el centenario del artista. Un ente democrático como el Cabildo, que representa la voluntad popular de todos los lanzaroteños, tenga que arrastrarse frente a una entidad privada como es la Fundación César Manrique, que por cuestiones meramente políticas y por atentar contra el grupo al que yo represento, faltó el respeto a todos los lanzaroteños y al Cabildo de Lanzarote como institución. Yo creo que eso es lo que significa dignificar a la institución. El Partido Socialista, mientras ha gobernado, ha hecho todo lo contrario y es lo primero que ha hecho nada más llegar, ¿no? También el anterior inquilino de la presidencia del Cabildo opinó sobre la idea expresada en su discurso institucional de la socialista Dolores Corujo de sacar de la red de centros turísticos aquello que nada tenga que ver con César Manrique. Esto lo hizo el anterior gobierno y no tiene que ver con César, que dos de ellos sí, como le estoy diciendo, tanto a la Fermina como al Almacén. Pues una de dos, o vuelve al pasado, a la gestión directa y al descontrol absoluto de una actividad, de 5 actividades con una componente comercial alta, o crea un nuevo ente. Si quieres seguir controlando la gestión. Nosotros entendíamos que lo razonable era que lo hiciésemos con el que ya preexistía y que tiene una actividad museística elevada o de restauración. Pedro Sangenés vio una contradicción en las declaraciones de Dolores Corujo cuando critica al Cabildo por no invertir en Arrecife y luego reconoce en rueda de prensa con Astrid Pérez que se van a desbloquear los 15 millones de euros que no se pudieron invertir. Una cosa y la contraria al mismo tiempo, que van a desbloquear lo que hasta ahora ha sido una desatención. No, van a desbloquear ustedes aquellos fondos que acreditan que desatención no ha habido ni del gobierno ni del Cabildo, sino falta de diligencia por parte del anterior grupo de gobierno. Finalmente, el nacionalista cree que Dolores Corujo coge una institución para lucirse porque le ha dejado muchos proyectos en obras, otros en licitación y unos terceros para licitar, y le preocuparía que por sectarismo o ineficiencia se perdieran esas inversiones.
Pedro Sánchez también respondió a otra pregunta clave, que es si considera que después de perder la presidencia del Cabildo es un lastre para su organización en el futuro. Y por otro lado confesó no estar contento con los resultados de las negociaciones de su partido para posibles pactos en el Cabildo y también en Arrecife. De las 8 corporaciones locales repetimos candidaturas en 7, salvo en Arrecife, donde también hubo unos magníficos resultados. Pues bien, de los 7 donde repetimos candidaturas en 6 ayuntamientos y en el Cabildo de Lanzarote, solo hubo una de las candidaturas que no sufrió un retroceso, o en votos o en porcentaje. Todas las demás candidaturas de coalición canaria sufrieron un retroceso. Las 6 municipales, en votos y en porcentaje, salvo en Tinajo, que solo retrocedió en porcentaje, que es lo verdaderamente importante. De las 7, solo la candidatura del Cabildo, en lugar de un retroceso, experimentó un avance, un refrendo de la ciudadanía. Acierto, este proceso negociador. También es verdad que yo creo que tenían decidido de antemano, tanto en Canarias como en Lanzarote, que el objetivo de poner a Coalición Canaria en la oposición pesó más que cualquier otro error en el proceso negociador, pero le mentiría si le dijera que estoy contento con cómo hemos llevado la negociación tanto allá como acá. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lleida, Ángel Domínguez, considera una buena noticia que los inversores sigan confiando en Playa Blanca. La construcción en breve de un hotel de 4 estrellas lujo en el Plan Parcial Castillo del Águila, con más de 1.000 plazas, supone una nueva oportunidad de generación de empleo para este municipio sureño y un gasto de 90 millones de euros para los promotores. Aún así, Domínguez considera esencial que se vaya estudiando el efecto sobre las infraestructuras y servicios públicos de la construcción del mayor hotel de todo a Lanzarote. Especialmente Domínguez hace referencia al problema de la vivienda o del aparcamiento, que quedaría resuelto, eso sí, con la donación al ayuntamiento por parte de Yudaya de un aparcamiento subterráneo junto a este nuevo hotel. Entiendo que va a ser un hotel puntero en la isla y en el municipio de Yaiza y nada, en ese sentido contento, aunque indudablemente pues habrá que ir observando en el futuro pues otras necesidades que ocasionará eso, como son el tema de las infraestructuras alrededor del propio hotel. De hecho, el ayuntamiento está trabajando en ese sentido, está trabajando en que los diferentes planes parciales se terminen, se adecúen para poderlos recepcionar, y también se está trabajando en el tema de la vivienda. Una de las cosas que teníamos nosotros como prioridad en la campaña electoral era el tema de la vivienda, en trabajar para que se genera algún parque de vivienda en el municipio de Yaiza, porque entendemos que es necesario y con este tipo de inversiones pues indudablemente se van a necesitar. El Ayuntamiento de Arrecife ha recuperado el servicio de socorrismo que había quedado en impasse al caducar el convenio y ha vuelto a recuperar la bandera azul también para la playa del Reducto. La principal playa de la capital lanzaroteña, el Reducto, ha vuelto a recuperar su bandera azul, que ha sido izada esta mañana cerca de la zona de los aseos públicos. Bueno, se ha procedido al izado de la bandera azul. Desde luego, en el Ayuntamiento de Arrecife estamos muy contentos y muy orgullosos de que una playa como la de Arrecife, una de las mejores playas de una ciudad que tiene, desde luego, Canarias y España, tenga la bandera azul. Para nosotros es un honor. Es verdad que salvados in extremis, porque, como bien saben, no teníamos contrato de socorrista, y al no tener contrato de socorrista, cuando llegamos al gobierno ni contrato de seguridad, pues bueno, en estos 15 días hemos tenido que correr para poder iniciar el verano. Además, el nuevo grupo de gobierno ha resuelto los servicios de socorrismo en la playa del Reducto para este verano, que contarán con efectivos humanos para las tareas de salvamento que será llevado a cabo por Emerlán. Nos hemos puesto en marcha pues desde que entramos en el gobierno y bueno, hemos conseguido la contratación de la vigilancia, hemos podido adaptar los baños que estaban bastante estropeados y solucionar unos arreglos que teníamos que hacer, y bueno, pues a partir de hoy pues ya la playa del Reducto está con su seguridad y socorrismo a través de 2 personas. No obstante, desde el ayuntamiento aseguran que ya están trabajando en el pliego de condiciones para tener un contrato de seguro y vigilancia en la playa del Reducto después del verano, para que no ocurra como en mayo, que caducó y hasta ahora no se había renovado. También estuvo ayer la alcaldesa de Arrecife en la entrevista del día de Andrés Martinón. Astrid Pérez quiso destacar las primeras decisiones que ha tomado al coger las riendas del consistorio capitalino y adelantó cuáles serán sus prioridades en la gestión de la capital.
el plan supletorio, tenemos que ponernos a trabajar, la avenida, hemos desbloqueado el tema de las subvenciones a los estudiantes, hemos sacado el plan ya, el pliego para las ayudas a domicilio. Estamos ya trabajando para la cesión del suelo de maneje al gobierno de Canarias para que, por favor, el gobierno empiece al proyecto de las 400 viviendas de maneje. Vamos a trabajar en el convenio urbanístico con el islote de Francés. Es que tenemos tantas cosas que hacer que después hay casi 3, 4, 5 millones de euros que tenemos en proyectos que están bloqueados y nosotros vamos a tener que desbloquearlo con carácter urgente. Tenemos casi 3 millones de euros que vamos a sacar a licitación para la renovación de todos los semáforos de Arrecife. Y después nos hemos encontrado con deficiencias importantes. No hay contrato de mantenimiento de semáforos, por ejemplo, que lo estamos llevando a licitación. Vamos a acometer en menos de 6 meses una reforma importante en el transporte público, en el transporte municipal. Estamos estudiándolo y ver qué solución le vamos a dar, porque el objetivo es única y exclusivamente un transporte municipal eficiente y hoy por hoy no lo es. Con unos 1.200 parados en el municipio de San Bartolomé, Alexis Tejera está buscando líneas de formación y empleo a través de talleres que tienen una duración de 11 meses. Dar respuesta al desempleo con talleres formativos que permitan la contratación durante 11 meses de desempleados del municipio que superan ya el millar. El objetivo, ya digo, es garantizar una mayor cualificación dentro de nuestros vecinos y vecinas para que tengan un poco más fácil la integración al mercado laboral. La idea del ayuntamiento es poner en marcha 3 talleres con 15 personas de cupo cada uno. Uno de albañilería, otro de jardinería y uno más de atención a personas mayores. El alumno cobra el 75% del salario interprofesional mientras realiza este curso. Estamos, ya digo, analizándolo, es un proyecto todavía muy incipiente. Esperemos que este año podamos ya aprobar alguno y poner en marcha alguno. Y en fin, estamos orientándolo, queremos orientarlo fundamentalmente a la rama más social, que es en la que queremos que camine el municipio de San Bartolomé. Pues cursos o PFAEs orientados a la atención domiciliaria o al respiro familiar, que entra dentro del círculo de todo aquello que queremos hacer dentro del municipio. Desde el consistorio y el Servicio Canario de Empleo se espera poner en marcha el primero de ellos antes de que finalice el 2019 y se establezcan convenios para que los alumnos puedan cubrir una parte práctica que les facilite la verdadera inserción laboral. Les dejamos ya con La Calle Opina y otros contenidos de interés. Hasta el próximo lunes. Que disfruten del fin de semana y gracias por estar ahí. Chao. La Dirección General de Tráfico confirma que el 33% de los accidentes de tráfico es a causa de la distracción de los conductores al mirar el teléfono móvil para ver el WhatsApp. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños al respecto. El móvil ni que me llame el Papa. No, no lo coges. Ni el Papa. Fíjate tú que el móvil, que lo dejo en casa. Te voy a mentir, no suelo hacerlo, pero sí, hay veces que sí lo he cogido. Al WhatsApp no, hablar por teléfono lo admito que sí lo he hecho, pero al WhatsApp no. No, pongo el bolso detrás para no coger el móvil. Antes también lo cogía, pero me he dado cuenta que el menor despiste ya te ha jugado la vida. La confianza es lo que hace que nosotros mismos lo hagamos, porque tenemos tanta confianza en nosotros mismos que creemos que lo estamos haciendo bien. Yo creo que no, que la gente no es consciente. Deberían de pensar un poquito más que se pueden arruinar la vida con esto. Niño, que si he visto mirando el teléfono, es que no he tenido accidente ya. Estaba aparcado al lado del Hiperdino de aquí de Santa Coloma y aparcado dentro del coche, la dueña de la casera que tengo me dio un golpe por detrás y ni se paró. Tú imagínate cómo será la historia. No sé si son conscientes, pero la verdad es que en los 2 o 3 segundos que tú miras la pantalla pueden pasar un montón de cosas. El teléfono debería de ser multado, pero con multas más severas. Para lo del móvil, sí. Sí. Que las eleven un poquito más. Es que la gente no va pendiente de lo que tienen que ir. Estaba mucho WhatsApp. Había que castigarlo con más dureza. En poca dureza yo ahí. Se den cuenta de que es muy importante que el teléfono conduciendo no lo utilice.
Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. El pueblo de La Vegueta, en el municipio de Tinajo, acogió una nueva edición del Trail de La Vegueta, una prueba puntuable que ha logrado consolidarse en el calendario deportivo de la isla de Lanzarote, y se trata de una carrera por montaña con la que prácticamente se inaugura el verano. Con ella coge aún más fuerza esta tercera Copa de Carreras Populares de Tinajo, que es sin duda una de las apuestas de Vianney Rodríguez al frente de la Concejalía de Deportes. Este 2019 contó con la participación de cerca de 400 corredores de todas las edades. León Martín y Aitor Navarro mantuvieron un mano a mano durante todo el recorrido en la prueba reina, siendo el segundo el vencedor con un tiempo de 56 minutos y 30 segundos. En féminas, la superioridad de Tessa Cortecas no dio opciones al resto de participantes. Cruzaba la línea finalmente con una marca de 1 hora, 12 minutos y 52 segundos. El Trail de La Vegueta concluyó con la entrega de trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las modalidades. Recibieron también una cesta de productos locales y diferentes regalos de las empresas que colaboraron en el acto. En la tarde de hoy viernes se iniciará de forma oficial el cuarto Campeonato de España Alevín de natación sincronizada, aunque desde el jueves han empezado ya los entrenamientos oficiales en las instalaciones del Sand Beach. El evento contará con la participación de 184 nadadores representando a 28 clubes nacionales y quienes proceden de 10 federaciones diferentes. El programa oficial del evento comenzará en la tarde del viernes con una prueba técnica de figuras a partir de las 5 de la tarde. El sábado, a partir de las 11, se realizará una rutina libre por equipos y a las 4 comenzará la competición de dúos, dúos mixtos y solos. Ya para el domingo, a partir de las 9, será la jornada final con la prueba de rutina combinada. Al finalizar cada una de las jornadas de competición, se procederá a la entrega de trofeos y medallas a los primeros clasificados. Marina Lanzarote acogió este jueves una cata de chocolates, un evento impartido por Enrique Martín de la Corona Bombonería, un artesano formado por Ludovic Lamontang. Los asistentes pudieron disfrutar en esta cata de chocolates de 5 deliciosas variedades y brindaron además con una copa de vino de Vinófilos. El próximo 13 de julio los más pequeños podrán disfrutar de una divertida y deliciosa masterclass de la mano de Bombonería La Corona, donde aprenderán a hacer bombones. Un nuevo número del periódico Lancelot está ya en la calle. En el número de julio examinamos el resultado de las elecciones del 26 de mayo, los pactos y cómo han quedado finalmente compuestas las instituciones. Analizamos también el pacto entre el PSOE y el PP, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Arrecife, y la beligerancia con que Dolores Corujo ha iniciado su mandato, echando por tierra toda la gestión de Coalición Canaria. No solo eso, además nos acercamos a la otra cara de la Wine Run y la importancia que tiene esta carrera para la agricultura y el campo insular, así como la situación de impotencia que se vive en la Asociación Protectora de Animales Sara, donde ya no caben más gatos y se pide una mayor concienciación e implicación por parte de la ciudadanía y las autoridades. Entrevistamos a Miguel Mota, actor lanzaroteño que ha participado en el último gran éxito de Movistar, Hierro. Y además, y como cada mes, les contamos lo más relevante del deporte insular y las novedades del sector inmobiliario, y les hablamos de cultura, gastronomía, viajes, cine y emprendedores, y les ofrecemos las mejores opiniones de Canarias. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Y además, reservando tus libros y material escolar antes del 31 de julio, obtienes mejor precio. Visítanos en Arrecife, Playa Blanca o Corralejo e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. ¡Sí! Para hoy viernes 5 de julio, intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos. Las temperaturas no registrarán grandes cambios y oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 20 de mínima. El viento soplará del nordeste, en el mar norte o nordeste, fuerza 5 o 6, fuerte marejada. La bajamar será a las 9:50 horas y a las 22:28. La pleamar será a las 3:52 y a las 16:12. Para este fin de semana, días nubosos y ligero descenso de la temperatura.
En Informática Lanzarote estrenamos nueva web. Disfruta de la compra online desde tu casa, cómodamente, con los mejores precios, ofertas exclusivas, disponibilidad inmediata, sin colas y además gastos de envío gratis para pedidos superiores a 49 euros. No esperes más para comprar online. Consulta nuestras novedades en informaticalanzarote.com. Informática Lanzarote. Contigo, más. Fallece ahogado un bañista tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Playa Blanca y otro hombre falleció ayer en el interior de su vivienda en Arrecife. Finalmente, el Partido Socialista y Coalición Canaria firmaron ayer jueves el acuerdo de gobierno para el municipio de Aría. Arrecife recupera de nuevo la bandera azul para la playa del Reducto y resuelve la seguridad y vigilancia para este verano. Hoy arranca el cuarto campeonato de España alevín de natación sincronizada en el Hotel Sun Beach Resort de Costa Teguise.